Hola chicos, ¿cómo estáis? Quedan 3 días. 3 días para finalizar el plazo de inscripción a la mentoría privada de dinero de negocio. Y empezamos este domingo, el día 15, ¿vale? O sea que ya no voy a poder alargar más los plazos. Y hoy justamente ha sido fiesta aquí en Cataluña, en una parte de España. Y pues tengo muchos amigos que justamente hoy también han tenido fiesta de sus trabajos, etcétera, ¿no? Entonces esta mañana he aprovechado para quedar un ratito con ellos. Entonces uno de mis mejores amigos, que no está nada dentro de mi mundo, ni de este mundo, ni nada, y ya sabéis que lo que decía Jesús de Nazaret, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra. Pero él me decía, mira, Dain, yo te escucho en los directos, y porque te conozco, ¿eh? Porque te conozco y sé quién eres y sé la vida que tienes y sé lo que eres, lo que has logrado, sé todo y sé que cuando hablas de esta mentoría, hablas con la convicción de que sabes que vas a poder ayudar a esa gente y que vas a poder ayudar a esas personas. Pero si yo no te conociera de nada y te escuchara, creería que lo que quieres es quitar el dinero a la gente y que no sé qué y tal. Y dice, pero como sé que te conozco y sé quién eres y sé exactamente lo que haces con la gente que entra en la mentoría, entonces no pienso así. Pero entiendo perfectamente al que te pueda criticar de fuera y que no se crea esto, y cuando le dices a la gente que no tiene dinero porque quiere, desde fuera choca mucho. Porque dices, ¿cómo no voy a querer yo tener dinero? Y entonces se lo he explicado, digo, mira, literalmente eso es así. Ahora os lo explicaré, ¿vale? Voy a intentar hablar con Javier, a ver si puedo, que ayer... si no, sacaré también a Irene. Yo creo que Javier va a poder. A ver si podemos con Javier. Ahora sí, hoy sí, hoy sí. ¡Ay, sí! Muy buena. Javier, te estaba echando de menos. Digo, ¿dónde está Javier? Que siempre sale nuevamente de testimonio. Sí, es que estaba con mis retiros, que estaba acompañando a la gente. Me lo he imaginado. Digo, bueno, ya cuando pueda ya saldrá. No sé si lo estabas escuchando, que un amigo mío hoy me estaba contando, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, y me decía, Dain, es que yo te escucho desde fuera y porque sé quién eres y sé lo que haces y sé cómo quieres ayudar a la gente y sé que realmente lo dices con convicción, que esto les va a cambiar la vida. Y también sé que dices con convicción que cuando alguien no tiene dinero, que no lo tiene porque quiere. Porque realmente si a alguien le duele suficiente algo, remueve cielo y tierra y hace lo que sea. De hecho, tú y yo, cuando tú entraste en mis mentorías, creo recordar que estás ganando muy poquito al mes, ¿no? ¿Cuánto? 370 euros al mes con mucho sacrificio y esfuerzo. Claro, y es que yo he estado ahí también, porque yo me acuerdo que cuando dejé de nadar no tenía ingresos recurrentes, o sea, tenía lo que había ganado de nadar, que me quedaba nada porque me lo había gastado todo en la universidad, y lo poco que tenía lo empecé a invertir en formación, y yo me acuerdo de empezar y no tener ingresos y lo poco que tenía se me iba acabando, y el miedo de decir, es que ¿qué voy a hacer? O sea, literalmente... Claro. No me podía pagar un café porque cada café era dinero descontado, y como no estaba generando y no sabía descontar, y tú sé que también entiendes esa sensación, y es la que tiene mucha gente, ¿no? Pero también sé que todo el mundo puede cambiar esa sensación. O sea, que tú has multiplicado tu facturación de 300 euros al mes a ganar, ¿cuánto ganas? Encima de 84.000. Imagínate. ¿Vale? O sea, sí. Y todo el mundo lo puede hacer, pero... Claro, este amigo mío, que ya sabes tú que nadie es profeta en su tierra, yo le decía, tú tranquilo, si en mi familia nadie ha hecho las mentorías, ni ha comprado mis libros, ni ha hecho nada. Yo eso ya lo asumo, porque Jesús de Nazaret ya lo decía. Me conformo con que seamos amigos y ya está, pero sí. No, ya sé que no voy a poder influenciarte precisamente porque somos amigos. Pero la gente que no me conoce de nada y llega a mí, a esos sí les puedo ayudar verdaderamente. Claro. Y realmente lo hago, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías tú a esas personas? Javier, cuéntales un poco tu experiencia, todo lo que has vivido y qué les... Por cierto, todos los testimonios que veis, bueno, los que estéis dentro de la mentoría le vais a conocer, ya veréis por qué, a Javier más, si es que no le conocéis ya, pero cuéntales un poco... Bueno, iba a decir, Javier es el que me hace todos los testimonios, todos los vídeos es que veis súper guapos, que dices, tengo que hacer esta mentoría... Pues eso es obra de Javier, porque él se ha dedicado durante muchos años a las artes escénicas y sabe muy bien pues cómo manejar todo eso. Sí. Cuéntanos un poco lo de la mentoría, cómo te ha cambiado de pasar de esos 300 euros al mes a esos 84.000 al mes. ¿Qué ha pasado entre medio? Bueno, yo,
Yo, me encanta este tema que has planteado porque para mí fue muy radical encontrarme contigo. Yo, si alguien piensa que este hombre es un vendehumos, por favor que me escriba por privado, de verdad, porque yo estaba en un punto de esa desesperación. Además, no solamente esto de 300 euros al mes, es que yo debía 18.000 euros. O Encima sea, tenía dudas. era una cosa terrible, ¿no? Pero a mí me pasó una cosa y es que me topé con un vídeo de una persona, de la cual solamente veía su mano, que era un vídeo tuyo, que explicaba, lo que tú estás experimentando en tu vida es fruto de tu vibración. Lo que no te gusta es fruto de tu vibración. Si tú cambias tu vibración, el resultado en ese reflejo, en ese espejo, en la vida va a cambiar. Y para mí eso fue como un ostras. Pero claro, evidentemente hay mucha gente de fuera que está dando este mensaje de, oye, mira, que si lo estás pasando mal, que la vida puede pegarte ese vuelco y que sea feliz. Hay una cosa que para mí sería un tumbar muchos juicios que pueda haber hacia ti, es que tú no tienes ninguna necesidad de hacer esto. O sea, tú. Ahora no. O sea, Claro. literalmente, claro. O sea, yo empecé con todo esto. Fíjate, voy a explicar un poco también mi historia. Yo empecé con todo esto porque yo quería transmitir unos principios universales que había aprendido con la metafísica y todo eso, que a mí me habían ayudado mucho, sobre todo en un momento especialmente de un problema físico. Me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Y esa metafísica me ayudó a superar todo eso y dije, ostras, esto necesito que lo conozca todo el mundo, ¿no? En el camino quería sacar un libro, las editoriales no me quisieron editar el libro, forzosamente me tuve que hacer emprendedor, empecé a emprender, monté mi propia empresa y empecé a ganar mucho dinero con mi propia empresa y con todas las cosas que iba aprendiendo con respecto al dinero. Y entonces fue cuando poco a poco me di cuenta, especialmente en metafísica, que la mayoría de la gente que venía de la espiritualidad y todo esto, aunque buscaban otras cosas para distraerse, generalmente casi todo el mundo lo que tenían eran problemas económicos, ¿no? Entonces, por eso empecé poco a poco a hablar más de dinero en un campo donde a la gente no le gusta mucho, porque la gente espiritual odiaba el dinero, tenía una relación muy mala con el dinero y por eso todos estaban Claro. pobres, ¿no? Entonces, empecé a enseñar más dinero y empecé después de la mentoría privada a crear esta mentoría específicamente de dinero de negocio, porque es lo que a mí más me había afectado en mi vida y yo sé que a la mayoría de la gente también. Y yo siempre explico que si tú le puedes revolucionar la vida económica a alguien, le cambias la vida por completo, porque es el problema más grande que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Sí. Y por eso empecé a hablar de dinero y por eso empecé a enseñar dinero, porque realmente me tuve que esforzar mucho para aprender sobre dinero, porque no sabemos. Y eso es algo muy Sí, y importante. además lo bonito de lo que tú haces es que tú te centras en cómo se da un cambio real, que es en la mentalidad. Sí, hay cosas que tú puedes ejecutar, pero si tú solamente estás copiando lo que otras personas hacen, le digo yo, co copiar la acción es como comprarte una tableta de turrón de Suchar y comerte el envoltorio y decir, uy, qué rico el envoltorio, ¿no? Que es la mentalidad, que es lo que está dentro, eso es lo realmente importante. Y yo, en ese momento de desesperación en el que estaba, yo decía, un momento, o sea, que hay aquí una persona que puede facilitarme un viaje para que yo haga los cambios internos, para que esto que yo estoy sufriendo en mi vida no solamente se solucione, sino que encima se eleve a niveles de una experiencia de liberación que yo siempre había soñado con esto. Y esto es la mentoría tuya de dinero y de negocios, porque yo contigo lo he hecho todo, pero lo que ya pegó, lo que hizo que el corcho de la botella hiciese ese pa, fue esta mentoría. Porque además en la mentoría, como una pastilla concentrada, o sea, habrá gente que llegará a ti desde cero y solo con esta mentoría ya hará, ¡puf! Porque era como, ostras, es que también es la mentoría en la que yo te veo que tú disfrutas más, te veo divertirte más, yo también te lo digo, Pero ¿sabes que se por te qué? ve más. Porque fuera de la mentoría, o sea, yo siempre digo que el dinero es un filtro, ¿no? Filtra a los llamados de los elegidos, a los que quieren de verdad y a los que no quieren. Porque de verdad, esta frase de Jim Rohn se me quedó en la cabeza y es que tenía toda la razón del mundo. El que quiere encuentra el medio y el que no encuentra la excusa. Y dentro de la Eso. mentoría os explico este apalancamiento emocional más cómo funciona y que realmente te das cuenta y dices, es que es Y además, así. Pero, es, sí. sí, sigue, sigue, ¿no? Porque iba a No. decir una cosa, es el precio que pones, por Dios. O sea, Sí. yo me acuerdo que cuando yo quise acceder a tener más proximidad contigo, hace años, yo pagué como, pues no sé cuánto eran, si eran 5.000 euros o algo así. O sea, y ahora ofreces una proximidad contigo en un nivel
como todavía mucho más impactante que Sí. antes. ¿Y cuál era el precio de acceso? ¿De la primera mentoría? No, de la de ahora, de la que la gente pueda Sí, aprovechar. o sea, la de ahora, cuando empezamos a hacerla, costaba 2.500 euros Eso y es. ahora vale 1.500 euros. O sea, la bajé 1.000 euros y tú estuviste en la primera, además, porque tú sales ahí en los testimonios de la primera. Y me acuerdo que ahí ya decías que ya habías facturado 30.000 euros o algo Sí, así. bueno, a Venías mí también de la privada, pero. fue Y una entonces, locura. al ver esos testimonios que me hiciste tú, De sorpresa, dije, además claro, esos. además, esos fueron de sorpresa, es verdad, no me acordaba. Pues, no, pues claro, cine. Y esto dije, hostias, estoy creado yo en la mentoría con la gente. Porque, claro, porque cuando te lo explica la gente en persona, es todavía más impactante. Y dije, esto necesito que lo haga más gente. Y bajé el precio, le bajé 1.000 euros el precio a la mentoría de 2.500 a 1.500 para que todo el mundo lo pudiera hacer, pero un precio suficientemente alto que el que no esté muy comprometido, pues diga, no puedo, no tengo el dinero y tal. Pero realmente, 1.500 euros hoy en día lo puede sacar todo el Sí, mundo. O sí. sea, no es una cifra que digas, hostia, que no son 20.000 euros que se cobran por ahí en algunas mentorías, que también lo valen, ¿eh? Pero, Totalmente. claro, o sea, pero yo sé a quién quiero ir y sé a quién quiero ayudar. Y sé que si cobro 20.000 euros, pues la gente realmente a la que más puedo ayudar, pues no podría Vale. entrar. Sí, podría también. En la mentoría lo vais a saber el porqué y sí vais a poder igual, aunque cobrara 20.000 euros. Pero en el nivel mental en el que está la gente que ahora mismo no tiene dinero, 20.000 euros es una barrera tan alta que ca casi no son capaces de superarla. Pero 1.500 euros es una barrera que es muy alta para ellos, pero suficientemente baja como para saber Dar que ese. pueden superarla. Y ahí bueno, ya sabes que ahí os enseño luego a cómo poder, y está todo en la mente, es así. Sí, Y es mira que que es es la una mente, mente. es todo mente, es todo mente, todo mente. La gente se cierra las puertas de una manera, o sea, tienen la llave de la prosperidad en sus manos y se cierran la puerta de una manera que Sí. ellos ahora no lo saben porque están a ese nivel de conciencia, pero cuando te vas expandiendo, y esto lo veo porque lo veo, porque veo a la gente, escucho a la gente y veo las limitaciones que tienen y veo el no puede. Y me decía hoy mi amigo, dice, es que cuando le dices a la gente que no tiene dinero, pues si quieres vas a poder y tal no sé qué, no, es que no lo van a entender. Digo, ya lo sé que no lo van a entender, pero tienen que confiar, o sea, es que es la realidad, es así. Pero será también una forma de filtro, porque yo Sí. es que fue un momento de decir, yo esto no lo puedo pagar, pero no lo puedo pagar porque en mi mente no entra la posibilidad de que lo pueda pagar. Así que no, yo esto sí lo pago y empiezo a dar las órdenes al universo, yo esto lo voy a pagar y estoy abierto a hacer lo que haga falta. A lo mejor la idea no te viene en 2 minutos, en 3, en 2 horas, en un día, pero si tú insistes ahí, te va a venir la idea. Y yo tengo que decir que el enfoque que tú le has dado en concreto a esta mentoría, la de el dinero y de negocios, a mí es que ha sido una revolución en ese plano tremendísima, porque yo soy muy de aplicar, o sea, yo, esto es verdad y lo digo a toda la Sí. gente que vais a ser compañeros, aplicad lo que os diga Lain, si dudáis de algo, bueno, dudo, bueno, pues la duda te esperas, ¿vale? Voy a aplicarlo, luego ya. A toro pasado me lo pienso, ¿no? Antes. Primero, como dejar eso a un lado, ¿no? Y sí, yo ya había hecho muchas cosas contigo y la mentoría privada de todo esto, y yo había pasado ya de esos 300 euros a generar primero 1.500 euros al mes, que para mí era una locura, luego 2.000, luego 3.000, 4.000, de repente 5.000, ¡oh! Sí, 9.000 euros al sí, sí, mes, sí, sí. 9.000. Eso, fíjate, cuando una persona que está ganando pues 300 y pico euros al mes, o 1.000 euros al mes, 5.000 euros, porque ahora leí aquí una chica, Cecilia, que decía, es que la gente que no tiene nada y habláis de euros con la ligereza, claro, es que Cecilia, tienes que entender que cuando ya empiezas o sea, si Javier ha ganado 80 y pico mil euros en el mes, pues es que hablar de 1.000 o 5.000 euros para el nivel que tiene ahora mental es muy poco. Pero cuando tú estás ganando 300 euros al mes, 5.000, se te hace un mundo gigantesco y ni siquiera sabes cómo narices lo vas a hacer. Por eso digo que esta mentoría es tan necesaria, porque no tienen estrategia. O sea, dices, vale, no tengo el dinero. Y entonces, ¿qué vas a hacer para tener más dinero? Porque si te quedas siempre ahí, y eso no lo sacas solo, necesitas esos mentores. El problema de no 100%. tener dinero, yo le digo a la gente, bueno, tú ya lo sabes, yo le digo a la gente, si tú hoy, decía Cecilia, es que la gente que no tiene nada, si la gente no tiene nada, ¿cómo habláis de dinero de euros con tanta ligereza? Es que la gente tiene que entender que tú hoy no tienes dinero,
por lo que has hecho o no has hecho en el pasado. Y si tú en el futuro quieres tener dinero, vas a tener que hacer cosas diferentes. Lo único que le diferencia a tu yo del presente, que es el resultado de tu yo del pasado, a tu yo del futuro, que sea diferente, es la decisión que tomes hoy. Eso es lo único que va a diferenciar a tu yo del pasado de tu yo del futuro. Si tú hoy tomas decisiones basándote en lo que tienes hoy, estás en la misma vibración de tu yo del pasado que ha creado este resultado. Entonces vas a tener el mismo resultado en el futuro. Si tú hoy no tienes dinero y dices, no entro en la mentoría, que es una decisión basada en no tener dinero y ese nivel de vibración que está creado por tu yo del pasado, entonces tu futuro está condenado a seguir estando sin dinero, porque es una decisión en la misma vibración en la que estás. Eso la gente no se da cuenta. Claro. De hecho, ¿Sabes? hay una cosa que aprendí contigo que es, cuando tú quieras vivir algo, no mires tu carterilla, mira cómo conseguirlo. No, Sí. esto es lo Sí, que sí. no, esto es lo que tengo yo en mi carterilla, a ver si puedo. No, no. Yo quiero, pues si quiero, a ver qué tiene que pasar. Y mira, solamente la primera vez que yo hice contigo la mentoría de dinero, que creo que la primera vez que se hizo, a lo mejor patinó un poco, creo que fue diciembre de 2022, creo que fue cuando empezó, o Las noviembre, negocios, puede la de ser, ¿eh? negocios. Puede Me ser, puede suena, ser. porque yo recuerdo que yo ese primer diciembre, aparte que con mis propios eventos me abrí a hacerlo en Sí, hoteles, un montón de sí, cosas que era sí. como, venga, vamos, 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 ¿no? Y yo cerré ese diciembre de repente con 9.000 euros, que eso para mí fue, wow, ya 9.000 euros en un mes, pero es que diciembre de 2022, 9.000 euros, aplicando lo que tú compartes en esa mentoría, yo enero de 2023 lo cerré con 25.000 euros. Y yo no tengo nada de especial ni de particular. Esto está, como tú dices, esto está al alcance de todos. Claro. La pregunta es si tú has decidido que ya está bien y que se acabó y que yo esta losa me la quito de en medio y tiro para adelante. Claro. Y para mí fue un gran aprendizaje el Fíjate qué decir, bueno, ¿eh? ahí está. Fíjate qué bueno. Y aparte, mira, Cecilia, que es la misma que ha dicho antes, pero es que si no tienes dinero y habláis de euros con tanta ligereza, entonces vuelve a decir, pongo a ejemplo de Cecilia porque es un ejemplo de cómo va a pensar muchísima gente aquí que está escuchando esto, ¿vale? La siguiente pregunta que hace es, ¿pero cómo hacéis para ganar tanto dinero? Y la siguiente cosa que dice es, yo invertí en acciones y lo perdí todo. Claro, Cecilia, porque tú estás invirtiendo el poco dinero que tienes en acciones que te han dicho por ahí que un rico invierte en acciones. Y tú con el poco dinero que tienes o el que vayas a conseguir para invertir, no lo tienes que invertir en acciones, lo tienes que invertir en ti para aprender en qué tienes que invertir y Exacto. para aprender sobre todo en qué ganar dinero. Porque tú no puedes invertir dinero en otra cosa que no sea en ti si todavía no sabes cómo ganar dinero. Me Claro. preguntas, ¿y cómo hacéis para ganar dinero? Pues mira, depende. Cada uno de mis alumnos se dedica a cosas diferentes, pero cada uno aprende a cómo ganar dinero en su Eso cosa. Pero es. Cecilia, si te quedas aquí viendo el vídeo, te quedas cerrada en banda de no tengo el dinero, no puedo invertir en la mentoría y te quedas fuera, pues nunca vas a convertirte en esa persona que estás viendo ahora en Javier o en todos los alumnos que has visto que saco. Es tan simple como eso. O sea, te quedas mirando el vídeo con un mar de dudas, preguntándote cómo, 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 pues ostras, lo que tienes que hacer es dejar de preguntarte, entrar en la mentoría y te voy a explicar durante 3 meses, porque esto no es una respuesta de un minuto. Esto son 3 meses de mentoría conmigo todos los Así días. es. Esa es la manera en que tú vas a aprender a hacerlo. Si la gente cambiara por una respuesta de un minuto que le diera a alguien, aunque tuviera dinero, entonces el cambio sería muy fácil, ¿no? O sea, la respuesta a por qué no todo el mundo prospera en la vida es porque la gente quiere las cosas fáciles y rápidas y tú no puedes cambiar la situación que tienes ahora, Cecilia, de no tener dinero y preguntarte cómo se hace, y entiendo tu situación porque Javier y yo hemos estado en la misma. Sí. O sea, entiendo perfectamente la mentalidad, ¿vale? Y dice Cecilia, una vez más, quiero que veáis el pensamiento de una persona con pobreza. Cecilia, no lo hago para ofenderte, ¿eh? Porque es un pensamiento que tienes, no eres tú, no va en contra de tu persona, es el tipo de mindset, ¿no? De mentalidad. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a robar? No, eso es lo que piensan los pobres. La gente pobre cree que el rico es porque ha robado. No, el rico es porque ha ofrecido algo a cambio en el mercado, ha aportado valor. Ya os explicaré más en la mentoría. Pero Cecilia, si te quedas ahí, te vas a quedar siempre ahí. Y me volverás a ver dentro de un año y seguirás estando en la misma situación. Y te sacaré más testimonios de gente que hoy se apunta a la mentoría, que empezará este domingo,
y te sacaré en la siguiente más gente prosperando. Y tú volverás a conectarte y me dirás, pero ¿cómo lo hacéis? Pero es que yo no sé qué. Y seguirás igual. Eso es lo que te tienes que dar cuenta, Cecilia. De verdad, te quiero intentar ayudar. Y tenéis aquí gente como Javier que sale, que por cierto, Javier, hoy me decía también mi amigo, dice, es que cuando les veo hablar a tus alumnos y tal, parece que les has pagado, que son gente actores. Digo, no, no. De actores nada, o sea, al contrario, ellos me pagan a mí para estar en las mentorías y luego sí, están tan sí. agradecidos que quieren salir y quieren ¿Qué? contar, pero no por mí, por ti, por la persona que estás escuchando. Es muy curioso, justo también yo estaba hablando de esto justo también hoy, que me han dicho, oye, la gente que habla de ti parece que les paga. Digo, sí. No, Pero mira, también. hay una cosa, esto que le has dicho a Cecilia, si Cecilia o la gente que tenga esa línea, que como tú dices, yo me las he visto para pagar un café o para poner una excusa para no pagarlo, lo que tú le has ofrecido, o sea, realmente desde donde te está dando line, hay muchísima ayuda. Y porque realmente es un ánimo de, oye, que sabemos lo que es decir, no, es que no puedo, oye, es que tal, es que me viene mal, lo conocemos, lo sabemos. Pero sobre el tema ese de, no es un cómo lo hago, sino cómo cambio dentro. Yo quiero poner aquí una cosa que aprendí de ti, y esto es una cosa que aplicamos todas las personas que vamos a tu mentoría de dinero y de negocios. Y esto que voy a decir aquí ahora vale para cualquier tipo de dinero y de negocios, pero simplemente es una píldora, es un apunte que tú dijiste. Quien haya venido aquí a esta mentoría porque quiere hacerse millonario quedándose el dinero de los demás, que se vaya. Es verdad. Quien haya venido, quien haya venido aquí porque quiere ayudar al mundo y quiere hacer un mundo mejor con aquello que ofrece, sea jardinería, psicología, abogacía, es que hay de todo, arquitectos, quien quiera ayudar a facilitarle, a mejorarle la vida a las personas, que se quede, que será millonario. Claro. Esto ya para mí fue como un, vale, oh, pero qué bonito, o Sí, sea, sí, sí. que Sí, sí, esta sí, sí. parte espiritual de los negocios a mí no me la han contado en el colegio. Esto es precioso, es que a la gente no le gusta que a los demás le vaya bien, pues ¿por qué no aprender a con lo que tú tienes, sea el negocio que sea? Es que tú ayudas a gente que hace de todo, vendo vestidos de novia, es que es de todo. Tú lo que tú haces es porque quieres ayudar a la gente, hay una limpieza mental para que tengas muy claro que esto que haces es para ayudar, no quieres ayudar a más gente, ¿te imaginas a más gente disfrutando de la ayuda que tú le ofreces? Esto dispara una mentalidad que bueno, a mí es que me ha cambiado la Claro. vida. Y te activa una determinación apasionada, que yo me desmayaba, yo te lo he contado muchas veces. Yo el sobreesfuerzo y el yo he sido el sobreesfuerzo, y es que no es por ahí. Es una acción determinada, enfocada e imparable. Una Oye, intención ya clara. Sí, está, sí, sí, eso sí. es, eso es. Pero yo quiero primero ayudar a la gente a salir de la mentalidad de pobreza, ¿no? Y la mentalidad de pobreza siempre es, no puedo, regálamelo o dámelo, ¿no? Ahora hay otra persona que está diciendo, pues dámelo gratis porque es que de verdad que no tengo el dinero. Estáis acostumbrados, o sea, la gente pobre siempre pide gratis, pero cuando tú pides gratis, lo único que haces es sostener tu pobreza. Entonces, tú no tienes que pedir gratis. La gente que siempre pide, siempre está en la misma situación. De hecho, hay un dicho en la espiritualidad que dice, no les deis peces, enseñarles a pescar. Si yo hoy te doy peces, tú mañana volverás a tener hambre y volverás a depender de que yo te dé un pez. Entonces tú siempre vas a ser mi esclavo. Te voy a dar pez si me da la gana. Y si no, pues no te lo daré. ¿Qué tipo de vida es esa? Lo que tienes que hacer es aprender. Y para eso tienes que invertir. En la Biblia se dice, al que tiene se le dará y al que no tiene se lo quitará. Entonces primero tienes que invertir el talento, el poco que tengas ahora que se te haya dado, para multiplicarlo. Por eso la gente que no tiene dinero no lo entiende. Si yo te dejo entrar en la mentoría gratis, te juro que no te va a valer para nada. Y vas a aprender lo mismo que le he enseñado a Javier para pasar de 300 euros a 85.000 al mes. Y te prometo que aprendiendo lo mismo, no vas a sacar ningún tipo de información de ahí, porque lo vas a filtrar todo por el mismo pensamiento de pobreza que tienes, que yo he contribuido a dejarte entrar gratis en la mentoría. Eso es el primer paso. Segundo paso, yo creo que aquí todos somos gente espiritual y somos gente de justicia, somos gente justa. Entonces, yo no creo que tú creas que es justo que yo le vaya a dedicar 3 meses a diariamente a dedicarle todo lo que yo he aprendido en Diaria. los últimos años a enseñarte una cosa a cambio de nada. Yo creo que tú entiendes que eso no es justo. Y segundo, porque yo también tengo que valorar mi trabajo y tengo que contribuir a tu abundancia. La abundancia funciona, es bilateral. Das y recibes, das y recibes. Tú me das dinero, tú vas a recibir una información de mí
que te va a ayudar, en este caso porque es una mentoría de negocios y de dinero, a generar más dinero. Y ese círculo de abundancia se tiene que dar. Cuando tú pides algo a alguien y no le das nada a cambio, y no se trata de darle lo que tú puedes o lo que tú quieres, sino lo que vale, la percepción de la otra persona de lo que vale, lo que te está dando, que tú tienes la libertad de pagárselo o no. Pero si tú rompes ese ciclo, eso es lo que contribuye a seguir teniendo pobreza. Yo he explicado muchas veces, y hay gente que me ha criticado, que descargarse un libro en PDF gratis es contribuir con tu ruina y la miseria que te impide incluso pagar un libro. Claro. Y la gente no lo entiende. Y la gente pobre está plagada de libros en PDF en su teléfono Que móvil, no se ha sin darse leído. cuenta, que no se ha leído, por cierto, y que aunque se haya leído, no se da cuenta de que eso va a contribuir a la misma pobreza, porque la vibración de la cual tú te descargas un libro en PDF es una vibración de carencia y de escasez. Si yo te dejo entrar en la mentoría gratis, te estoy dejando entrar desde tu vibración de carencia y de escasez, con lo cual estás contaminando la energía del grupo, de las personas que se han pagado y quieren cambiar su vida, y estoy contribuyendo a que tu falta de abundancia, tu escasez, permanezca en tu vida, porque te estoy dejando acceder a una cosa que está aquí arriba desde tu nivel que está aquí Exacto, abajo. Y no es así como se exacto, consiguen las cosas. Tú tienes exacto. que subir a este nivel. La mayoría de la gente tiene un sueño y tiene unas circunstancias. Y lo que tratan de hacer es bajar su sueño a la altura de las circunstancias. No. La vida, para subir aquí arriba, te exige un cambio para que tú subas aquí y puedas alinearte con la vibración de esto. Entonces, esta mentoría de dinero y de negocios que crea gente. Bueno, hay varios millonarios dentro de Sí, la sí, mentoría sí. que no eran antes, ¿no? Pero hay gente aquí arriba y hay mucha gente que está multiplicando por 2, por 3, por 5, por 10. Pues si tú quieres subir a esta vibración, como mínimo, tienes que sacar el dinero para pagar 1.500 euros y estar un poco alineado aquí. Porque si yo te dejo entrar desde aquí abajo, ni te voy a ayudar a ti, ni voy a ayudar a esta gente que sí han pagado el precio. Esa es la razón. De hecho. Chicos, si yo estuviera desde la falsa compasión, yo veo a la gente que no tiene dinero, yo sé lo que hace esta mentoría y diría, sí, chicos, va, entrad todos, no pasa nada, Claro. entrad todos. No os estaría ayudando, no os valdría para nada, os juro que es así, os lo prometo. Hacedme caso, de verdad, que de esto sé un poco. Entonces, bueno, Javier, ¿qué les dirías? Primero te agradezco mucho que estando en tus retiros y todo esto, que hayas tomado un momentito para querer entrar. Ya, como os digo, ya le conoceréis más a Javier dentro de la mentoría porque le vais a tener de compañero también y un día os hablaré de él en la mentoría. Pero cuéntales un poco a esas personas que todavía se lo están pensando. Quedan 3 días, o sea, queda hoy, mañana y el viernes para poder apuntarte porque el domingo ya empezamos. Domingo empezamos. ¿Qué les dirías a esas personas que todavía se lo están pensando? Muchas veces tienen falta de fe. Yo les digo, si tuvieras la fe de que esto te va a cambiar la vida, entrarías. Removerías cielo y tierra, pero entrarías. Lo que pasa es que no crees que esto te vaya a ayudar, porque si no, el dinero ese no sería una barrera. Claro, pues yo lo que les diría a esas personas que estén ahí, en plan de estoy a punto de dar el paso, pero no sé. No sé si haciendo lo que Laín me va a compartir finalmente va a suceder. Yo quiero compartir aquí una de las enseñanzas que he visto en práctica contigo, que esto de verdad que es un regalazo, la oportunidad que tú ofreces al mundo de poder acceder a lo que hay ahí en esa mentoría, que realmente cambia la realidad en relación a esa experiencia financiera o de negocios que una persona tenga, que es entender o vivir esta frase que. Bueno, no es tanto entenderla, tienes que experimentarla, que es para poder tener, primero tienes que ser. Y Total. lo que tú favoreces es el camino recto hacia ese ser. Ser, pero ¿ser el qué? ¿Cómo lo tengo que hacer? No es lo que tienes que hacer, es quién tienes que ser tú para que esa libertad financiera la experimentes en tu vida. Yo para mí esto ha sido el regalazo y se lo digo a cualquier persona que esté ahí, mira que he hecho cosas, mira que he hecho, yo que grabo, yo edito los testimonios de Laín. No os podéis imaginar la cantidad de personas que yo ya he editado, que encima, si yo lo he corroborado en mi propia historia, la cantidad de gente que he visto que dice, mira que he hecho cosas, mira que he hecho mentores, he estado 7 años con no sé qué, y de repente he llegado a esto y soy como, ostras, entonces, en la voz de, yo no sé ya cuánta gente, ya habrán más de 1.000 personas de testimonios que he editado de Line, Puede ser. en la voz de estas 1.000 personas que yo he escuchado, te digo que esto no va de cuál es la acción que tengo que hacer para conseguirlo. Esto va de que finalmente te conviertas en ese ser libre que quieres experimentarte aquí en este mundo. Si te has cansado ya y quieres abrazar la libertad que está en ti
y verla a través del mundo financiero, de los negocios y del dinero, no dejes pasar esta oportunidad, porque incluso si dices, bueno, ya más adelante, si la hace y la IN, yo estoy con la IN ya mucho tiempo y hay cosas que de repente deja de hacer. Por Dios, te quedes fuera. Por Dios. La oportunidad es ahora, la tienes aquí. Y con todo el cariño te lo digo, que te lo dice una persona que ha estado en la ruina financiera, en vérsela comiéndose los mocos, de decir que ya no sé cómo hacerlo. No dejes pasar esta oportunidad por ti porque te lo mereces y además vas a ser un regalo para todo tu entorno. Yo me he visto, por ejemplo, estas vacaciones que yo en realidad siempre estoy trabajando, pero mi entorno ha entrado en modo vacaciones y decían, oye, ¿por qué no vamos a tal? Vamos a tal. Y yo decía, mira, si voy allí, puedo grabar esto, puedo hacer esto, puedo tratar, puedo hacer esto. Venga, vamos allí, yo voy a estar haciendo esto para comer, nos juntamos y yo he pagado una parte de las vacaciones de mi familia que si no, no hubiesen podido vivirlo juntos y nos hemos Claro. cargado de recuerdos, de alegría, de felicidad, que pff, esto es una bendición que en ellos mismos tiene efecto en su vida, en sus negocios, en su relación con lo laboral y es conectar con este ser. Para tú experimentarte libre, primero tienes que serlo y esto es el regalo exclusivo en la parte financiera y de dinero Total. que la INTE te va a ofrecer aquí en esta mentoría. Así que Total. no Sí. lo mires para otro lado. Y mira que dice Kevin, vende humo. Mira, yo tengo dos carreras, mira, tengo, ojo, dos carreras universitarias. Hablo tres idiomas. Cumplí lo que a mí se me dijo que había que hacer para ser feliz. Compré ese humo, acabé en la ruina financiera, acabé con desmayos, con pérdida de conocimiento, tensión en relaciones. Y haciéndole caso a lo que este hombre aquí comparte, me di cuenta que el humo era lo que yo había pagado en esos miles de euros antes en mi vida y que no me había valido para acercarme ni a la felicidad ni a ser libre. Así que quien quiera que me escriba por privado, que yo le cuento mi historia, porque aquí una puerta se abre. La pregunta es si realmente estás tú decidido a ser libre y feliz. Total, totalmente, totalmente. Bueno, pues nada, Javier, millones de gracias. No te robo más tiempo ya. Gracias por compartir tu experiencia con las mentorías. Y lo vais a tener de compañeros, chicos, ¿vale? O sea, vais a tener gente ya muy exitosa dentro de la mentoría, ¿vale? O sea, que pensad que eso también ya en sí, o sea, ya es un valor gigantesco que tiene esta mentoría. Así que tenéis que aprovecharlo. Muchas veces nos quejamos del entorno, ¿no? Es que no tengo entorno, el entorno sé que es muy importante, pero no tengo entorno. Pues aquí lo vas a tener. Así que nada, Javier, Eso millones es. de gracias. Nos vemos en Un la placer. mentoría. Hasta Chao. ahora. Chao, chao a Bueno, todos. chicos, ya lo veis, ¿vale? O sea, y hay muchos testimonios, ¿eh? Ayer quise hablar con Javier y no pude. Y la cuestión es que tú ya has tomado una decisión, ¿no? De estar dentro, ¿no? No es una cuestión, como te digo, del dinero, de tenerlo, ¿no? O sea, el que quiere encuentra el medio y el que no encuentra la excusa. Yo te digo que tú puedes decidir no entrar en esta mentoría. A mí me da igual, al final es tu vida, ¿vale? Yo sé lo que vamos a vivir ahí. Y te digo que ahí hay muchísima gente que vamos a transformar el precio, la vida. Me estáis preguntando por el precio. El precio de la mentoría son 1.500 euros. Eso es lo que te separa, que son unos 16 euros al día porque son 3 meses. Eso es lo que te separa realmente, 16 euros al día, aunque lo tengas que pagar de golpe. Es lo que, tú imagínate durante estos 3 meses que fueras separando 16 euros al día. Eso es lo que te cuesta estar dentro de la mentoría. Pues eso es lo que te separa entre la vida que tienes hoy y la vida que estás viendo que todos mis alumnos tienen. Que estás viendo que estoy sacando alumnos aquí y te están contando, ¿vale? Lo digo porque uno de mis mentores decía, tú eres tan grande como el problema que te detiene y tu vida va a crecer en la medida en la que tú crezcas. Con lo cual, si tú eres más pequeño que tu sueño, jamás lo alcanzarás. Y cuando a ti te están deteniendo 1.500 euros en 3 meses, que son 16 euros al día, ese es el tamaño de tu persona. También tienes que ser consciente de esto. Me gusta hablar claro y me gusta decirte las cosas, ¿vale? Entonces, cuando me preguntáis por el precio de la mentoría, tenéis que preguntaros también cuál es el precio de no estar en la mentoría. Porque todas estas personas que han salido aquí contando sus testimonios y como, por ejemplo, Javier, han pasado de 300 euros al mes a 85.000 euros al mes, jamás hubieran estado ahí, sino en un día, cuando estaba con 300 euros al mes, hubiera tomado la decisión de formarse conmigo. Y muchas veces nos preguntamos por qué esas personas cambian, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, me preguntaba Cecilia, qué tengo que hacer, pero cómo lo hago, es que no tengo dinero, pero cómo tal. Ostras, pues te lo estoy diciendo. O sea, sal de las excusas, hazlo lo que sea, lo que tengas que hacer, no lo sé, yo no conozco tu vida, pero de seguir como hasta ahora, ¿cuál va a ser tu final? Y les va, nadie tendría que pasar por penurias. No estoy de acuerdo. Las penurias lo que hacen es que reaccionemos. Yo le pregunté a mis mentores millonarios,
¿por qué son millonarios? Y entonces ellos me preguntaban, pues porque pasé por penurias, porque fui pobre, porque no tenía dinero. Y cuando no tenía dinero y pasé por esas penumbras, reaccioné, me dejé de excusas y empecé a hacer lo que fuera necesario. Y entonces es cuando empecé a prosperar y empecé a aprender de otra gente que tenía dinero. ¿Entendéis? Esa gente es la que te va a ayudar a prosperar. Los consejos que tú estás buscando en la gente que es gratis porque son tus amigos, la gente que tienes a tu alrededor, esa gente no te van a ayudar con sus consejos financieros porque están igual o peor que tú. Entonces, los únicos que te van a enseñar a cómo ganar dinero son los millonarios, los que lo tienen. Yo hoy me he vuelto millonario porque aprendí de mentores millonarios. Y como te digo, no tengo alumnos solo que se dedican a la formación, que por cierto, os he estado sacando estos días, mucha gente que se dedica también a la formación, a la espiritualidad y tal, pues porque por vibración nos atraemos y también les ayudo a generar eso. Pero también tengo empresarios del mundo de la hostelería, abogados, médicos, fisioterapeutas, enfermeras, de todo tipo, de todo tipo, incluso amas de casa, que entraron y dijeron, también soy ama de casa. Vale, muy bien. A ver, como ama de casa no vas a ganar dinero, lo sabes, ¿no? Ahora, entra en la mentoría y vamos a ver cuál puede ser tu propósito de vida. Vamos a ver a qué te puedes dedicar tú que te vaya a hacer ganar mucho dinero. Porque como ama de casa no vas a ganar mucho dinero. Y de seguir como hasta ahora, ¿cuál va a ser tu final? Es que tú tienes que decirte la verdad en la vida. Tienes que tener sentido común. No va a caer del cielo. Nunca he visto a nadie meditando y que le caiga un saco de dinero en la cabeza. No funciona así el mundo. ¿Entendéis? Entonces, mucha gente dice, ¿y si no tengo el propósito? Te ayudaré en la mentoría. Ya te explicaré en la mentoría cómo se consigue un propósito de vida. Y no es como tú crees. Y si no tengo negocio, ya te ayudaré a esclarecer cuál es. Pero de seguir como hasta ahora, ¿cuál va a ser tu final? ¿Entendéis? Entonces, es tan simple como eso. Necesitas romper ese patrón. Va a ser complicado, va a ser difícil. No vas a entrar ahí y va a empezar todo a ir de rositas. No. Vas a tener que romper muchos patrones mentales. Te voy a enseñar. Y sé que da miedo el cambio. Pero ostras, más miedo da la pobreza. ¿Entendéis? Mucho más miedo da la pobreza. A mí, claro que me daba miedo. Yo sabía que entrar a las mentorías con mis mentores iba a ser un cambio muy grande en mí. Y me daba miedo porque sabía que iba a tener que cambiar cosas en mi vida. Y claro que da miedo ese cambio. Pero luego miraba mi vida y decía, no, no, es que el cambio me da miedo. Pero la pobreza, la ruina, el no poder llegar a fin de mes, el acabar como la mayoría de la gente económicamente, eso me horroriza. O sea, eso sí que me da pánico, me da pavor. Eso no quiero yo vivir en mi vida nunca más. Entonces, que no te de, tú solamente vas a dar ese cambio cuando no te dé tanto miedo todo lo que tienes que hacer para convertirte en quien quieres ser de verdad y que no va a llegar de otra manera si no pagas ese precio y que te dé mucho miedo la situación que tienes ahora. Porque yo siempre les digo a mis alumnos, te bendigo con miedo. Te bendigo con miedo. Así que chicos, no os lo penséis más. Últimos 3 días, se acaba el viernes la inscripción a la mentoría y el domingo empezamos. ¿Vale? El domingo empezamos ya el primer Zoom en directo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y si no te vas aquí al enlace que tenéis en la biografía de mi Instagram y si no te vas a laingarciacalvo.com, apartado mentoría privada de dinero de negocios. Buscadla por ahí que la tenéis, ¿vale? Nos vemos en la mentoría, chicos. No os lo perdáis, os quiero mucho y por eso de verdad os quiero ayudar. Imagínate cómo va a cambiar tu vida en estos 3 meses si yo fuera tu mentor millonario. Me dice Enacon, agrega otros métodos de pago. No, no soy yo el que me tengo que adaptar. Tú, esto es una oportunidad. Entonces, no me tienes que poner tú las condiciones de a ver, mira, adáptamelo para que yo pueda entrar. No, o sea, hay barreras, tienes que superarlas. Esto es lo primero que vas a aprender en esta mentoría. No, o sea, hay cosas en la vida, ¿no te va bien el método de pago? Pues es el que hay, tienes que adaptarte y tienes que buscar la manera de poder pagar de esa manera. Es como la gente que pide cuotas. No, si pido cuotas, no te estoy ayudando. O sea, estoy dejando que desde tu nivel entres ahí. No, tienes que subir ese nivel, de verdad, te prometo que es así. Cuando estés en la mentoría, a ver, chicos, de verdad, no sé cómo
explicaros eso, pero os lo voy a poner con un ejemplo. ¿Quién es el profesor que más has querido después del colegio? El que más te hizo sufrir en el colegio, o sea, el que más te decía las cosas como eran, el que era más duro contigo, es el que más se preocupaba por ti. O sea, de verdad, o sea, la barrera más grande por no entrar a la mentoría es el método de pago. Esa tontería tan pequeña te está limitando. Ostras, pues entonces soy yo el primero que te digo, no entres en la mentoría, de verdad. Es que no, es que no vas a hacer lo que tienes que hacer para entrar. O sea, que mejor que no. Mira, el que más te quiere es el que más te va a exigir. Te prometo que es así. O sea, yo, el profesor que mejor recuerdo es el que más exigencia tenía y yo me enfadaba con él a diario. Digo, este tío me está amargando la vida. Y no, es el que más se preocupaba por mí, porque el profesor que a mí no me amargaba la vida es el que pasaba de mi cara, el que llegaba, daba la lección, le importabas un pepino, se iba para su casa y se olvidaba de ti. Si aprobabas bien y si no, no. El que estaba ahí empujándote, ese es el que verdaderamente le importas. Entonces, yo podría coger esta mentoría y decir, a ver, la gente no tiene dinero, no os preocupéis, os lo divido todo a 12 cuotas, me vais pagando cómodamente. Y luego si me dejáis de pagar, os persigo para que me paguéis, que es lo que hacen todos, y ya está. Pues no, chicos, no, eso no es así, de verdad. Os quiero enseñar a tener mentalidad millonaria, a tener mentalidad de riqueza. Y la mentalidad de riqueza no hace eso. Eso me serviría a mí para que entrarais más y vender más. Pero no te serviría a ti, de verdad. O sea, todo el mundo, cuando pagan tickets, cuando tú le vas a comprar a una formación de 1.000 euros o de 2.000 o 3.000 y tal, te deja pagar en cómodas cuotas. ¿Tú te crees que lo hace por ti? No, lo hacen por ellos. Porque saben que entrará más gente, porque la gente dice, no puedo, no tengo y tal, pónmelo todo al nivel que yo pueda. No te estoy ayudando. De verdad, chicos. Si entráis en la mentoría me vais a conocer mucho más, porque os voy a explicar todo, 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 cómo lo he hecho todo. Y yo os digo que lo vais a entender mucho mejor. Jesús de Nazaret decía, primero me amaréis, después me odiaréis, y después me volveréis a amar. Yo sé que cuando digo estas cosas hay mucha gente que se enfada conmigo, no me importa. Pero si yo te quiero ayudar, te tengo que decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y te prometo que es así. Y hoy vuelvo a insistir, me decía mi amigo, es que cuando les dices que no tienen dinero porque ellos quieren y tal, entiendo que se enfaden. Digo, ya, pero es que ellos no entienden lo que yo sé y por eso yo tengo dinero y ellos no. Yo quiero que ellos también tengan dinero, porque yo no soy una persona egoísta. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer, pero no lo puedes hacer por ti mismo. Lo tienes que hacer de la mano de un mentor que tenga resultados y eso cuesta un dinero. Cuesta un dinero por lo que te dicho antes, primero por justicia, porque hay que ser justos, ¿no? O sea, yo le voy a dedicar 3 meses a un grupo de personas, le voy a dedicar tiempo, esfuerzo, dedicación. Eso a mí me ha costado muchos años y mucho dinero y mucha inversión y mucha energía aprenderlo y además tengo resultados. Eso vale un dinero. Entonces yo te voy a dedicar un tiempo, un esfuerzo, una energía y un conocimiento y tú tienes que pagar ese dinero a cambio. Es una reciprocidad, dar y recibir. De lo contrario, estaría rompiendo tu abundancia. Te prometo que es así, aunque ahora no me creas. Pero aunque solo sea por la frase de Jesús de por sus frutos los conoceréis, si yo tengo mucho dinero y tú no lo tienes, algo sabré sobre el dinero. Entonces, de verdad, ni cuotas, ni baja, ni cambia el método de pago, ni tal. Es lo que hay. Si realmente crees que esta mentoría te va a cambiar tu vida, te prometo que el método de pago será el menor de tus problemas, ¿vale? Lo puedes solucionar súper rápido, es el que hay, te adaptas, lo pagas, porque el que te está dando una oportunidad increíble aquí soy yo, aunque ahora no la veas. ¿Vale? De verdad, es así. Así que nada, chicos, nos vemos en la mentoría. Como os decía, os voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web. Quedan 3 días, ¿vale? Quedan 3 días. Iniciamos este domingo, pero el plazo de inscripción se acaba, perdón, este viernes. ¿Vale? Así que nos vemos. De hecho, abrí el plazo de inscripción unos días más por la gente que pagaba por transferencias y todo eso. Así que, chicos, nos vemos en la mentoría. Te veo en la mentoría. E imagínate, como te digo, los siguientes 3 meses cambiando todo esto. ¿Nunca has becado a nadie? No, nunca beco a nadie. Os lo estoy diciendo. Las becas, las ayudas. Decía el entrenador de Rafa Nadal, lo que facilita, debilita. Si yo te beco porque tú no tienes dinero, te estoy dejando entrar a una cosa sin merecértela. No, tienes que hacer el esfuerzo, tienes tú que hacer el esfuerzo para acceder a esto. Y yo entonces te enseñaré todo lo que sé. Tan simple como eso. De verdad, tenéis que dejar de mendigar, tenéis que dejar de pedir, tenéis que empezar a dar. La abundancia viene por dar y recibir.
Te prometo que es así. No es que no crean eso, es que no funciona. De verdad, no funciona. Chicos, tiene que haber un merecimiento. Nos vemos en la mentoría, ¿vale? Te prometo que es una oportunidad única, no te la pierdas. Y nos vemos. Mira, dice hasta ya, recuperé el dinero a los 15 días de la mentoría. Os lo voy a fijar aquí. Si lo estáis viendo en directo en Instagram, lo tenéis ahí, ¿vale? Veis hasta ya, meditación. Recuperé el dinero a los 15 días de la mentoría. Y de hecho es así, ¿eh? O sea, el 95% de mis alumnos, si se enfocan en eso, ya os explicaré el porqué en la mentoría, recuperan el dinero de la mentoría en los primeros 15 días. Y el resto lo recuperan durante la mentoría. O sea que si tú haces lo que yo te digo, no vas a perder dinero, ¿vale? Porque es muy sencillo recuperarlo. De hecho, a las personas que empezáis desde cero, literalmente, pues os enseñaré también, porque ahora esta semana estaba pensando en, a ver, una persona que verdaderamente empieza de cero, ¿vale? Que no tiene nada de dinero. ¿Cómo puedo hacer para que recuperen el dinero súper rápido? Y tengo un plan para eso. Tengo una estrategia que la vais a poder usar y vais a poder recuperarlo. Así que nos vemos en la mentoría, chicos. A ver, es complicado, ¿vale? O sea, no es una cosa fácil. Es una cosa fácil. Y muchas veces me decís, Lain, pues garantízame resultados. Digo, no te puedo garantizar resultados. Lo que te puedo garantizar es que yo te voy a enseñar todo lo que yo sé y no me voy a guardar nada. Y que mirad la cantidad de alumnos que tengo que tienen resultados. Ahora, tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y no solamente es el precio de la mentoría. Es el precio de hacer lo que te voy a decir en la mentoría. Porque si tú entras y sigues queriendo tener razón y hacer las cosas a tu manera, entonces no vas a poder prosperar. Cuesta mucho hacer el cambio, ¿vale? Pero yo te voy a ayudar. O sea, mi objetivo es ayudarte y mi objetivo es que tú puedas tener resultados cuanto antes mejor. Así que si tú confías en mí, confía también en ti, ¿vale? Lo vas a hacer. Nos vemos en la mentoría, chicos. Te veo en la mentoría. Que paséis un día espectacular. ¡Chao!